Al menos 3 personas murieron y más de 30 resultaron heridas, luego que una multitud entró hoy por la fuerza a la zona donde se llevaría a cabo un concierto de rap en el Parque del Este en la capital venezolana. La directora del Hospital Pérez León, Zaira Medina, confirmó la muerte de los 3 adolescentes de acuerdo con el diario venezolano El Universal. La tragedia ocurrió la mañana de este sábado, cuando un grupo de personas intentó saltar la reja del Parque del Este, cuyas puertas estaban cerradas para ingresar más rápido al lugar donde el cantante de rap Liomar Acosta, conocido como Neutro Shorty, ofrecería un concierto gratuito. La estampida no pudo ser controlada por la docena de efectivos de seguridad que habían sido asignados para resguardar el lugar, al que asistieron más de 8.000 personas. Entre las víctimas mortales se encontraba una menor de 14 años, cuya identidad se desconoce, quien falleció luego que las rejas del parque cayeran sobre ella y la multitud le pasó encima, de acuerdo con el diario digital Panorama.